Buenas tardes, amigos, de En tus propias palabras. Soy Alejandro Ruiz. ¿Y qué creen? La belleza siempre es algo que nos atrae. Obviamente, como hombres, siempre admiraremos la belleza de la mujer, pero también hay que reconocer algo: como profesionales, siempre admiramos y respetamos a quienes organizan concursos de belleza y tratan de extraer la belleza interna y externa de las personas, lo mejor de ellas. Y en este momento nos vamos a Perú, vamos a ese hermoso lugar y vamos a hablar con el maestro Jáuregui para que nos platique qué es lo que está pasando. Saludos, Eduardo. Platícanos un poquito de cómo se te ocurrió hacer este evento, pero primero saluda a México. Bueno, un cordial saludo a nuestros hermanos mexicanos, bello pueblo de México, similar a la cultura peruana, la cultura inca, al cual respetamos y admiramos al gran México. Un saludo fraternal para usted. Perfecto. Perdón, antes que nada, ofrezco disculpas porque estamos en vivo y se está filtrando un poquito de sonido, pero esperaremos que se corrija allá en el aire. Y por el otro lado, aprovechando que ya hablamos con Eduardo, vamos a presentar a una reina de belleza que van a ver nada más también. Vamos hasta Perú y dos plebeyos que ya estuvimos, Eduardo y yo, ya estamos presentando a esta belleza. Saludos, Bárbara Camp Toledo. Gracias por aceptar esta entrevista. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti y gracias también a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy. No, pues yo creo que al revés, gracias por enriquecer este programa, porque saben, siempre ha sido motivo de controversia la realización de concursos de belleza. Pero, pues aquí vamos a tomar lo positivo, siempre tomamos lo positivo y todo. Y ahora sí, Eduardo, platícanos un poquito, ¿cómo surge este concurso y a qué pretenden? Y sobre todo, antes que nada te digo algo, te envidio, porque la verdad, la parte de atrás de ti está preciosa. ¿Qué playa es? De Paracas. Paracas. Justamente, Paracas es un destino de sol y playa del Perú que se encuentra a 250 kilómetros al sur de la capital Lima. Y es un balneario que crece día a día y tiene un buen potencial hotelero, restaurantes, playas hermosas, naturales como La Mina, Japón, Mendieta, Playa Roja, La Luna Grande, La Unía, un sinnúmero de playas. Es un balneario eminentemente un ecosistema marino costero y que todo Lima, la capital del Perú, visita porque se encuentra a 2 horas y media y es un balneario preferido de los limeños. Y que el año 2019, antes de la pandemia, ya llegaba a 900.000 turistas al año en visitantes. Ese pequeño balneario tiene una población de 7.000 habitantes, un pequeño distrito de la provincia de Pisco, región Ica. Ese es para acá. Perfecto, y te voy a comentar algo, Eduardo, que te vas a sorprender. Nosotros hemos transmitido desde ahí, desde Paracas, para México, porque tuvimos la oportunidad de estar hace unos años, más o menos unos 5 o 6 años, en Paracas, cubriendo la Alianza del Pacífico, y se llevó a cabo en este hermoso lugar. ¿Y qué les puedo decir? Estuvimos admirados con el clima, la calidez de las personas y obviamente la situación geográfica es hermoso. Para donde vieras era un lugar espectacular. En ese momento no hicimos 2 horas y media, nos hicimos 4 horas porque estaban arreglando la carretera, pero sirvió para compartir más con la familia Jacks, a la cual le mandamos un cálido abrazo. ¿Qué les puedo decir? Fue excelente. Y bueno, ahora sí platícanos, ¿cómo surge este concurso de belleza? O este concurso, más que nada. Ya, nosotros estamos organizados, los empresarios hoteleros, restauranteros, en una cámara de turismo. Hemos puesto cámara de turismo y exterior de Paracas, donde en la cámara tratamos de promocionar el destino turístico que es Paracas. Entonces, hacemos, ya hace, por ejemplo, hace 16 años hacemos el Festival de Llacumama, que es el pago tributo a este maravilloso mar de Paracas. Y también hacemos el concurso del Pisco Sour, la reina del Pisco Sour, que es la bebida de bandera del Perú. Y también ahora hacemos la fiesta de la vendimia de Paracas. Entonces, la vendimia es un producto, es la fiesta de la uva, la fiesta del amor, la fiesta de las frutas, de la amistad. Se rinde culto al agricultor que siembra la vid, que la cuida, la riega,
la protege, la cosecha, y ahí se inicia el proceso del destilado del Pisco, que es nuestra bebida de bandera. Y justamente aquí en Paracas, que pertenece a la provincia de Pisco, la bebida del Pisco tiene su denominación de origen, porque es en este lugar que se ha exportado a España hace 500 años el aguardiente de uva. Y cuando llegaba a España, decía, oye, ese aguardiente de uva tan exquisito, ¿de dónde lo marcaron? De Pisco, tráeme de uva. Ya no decía tan aguardiente de uva, tráeme el Pisco. Y se quedó con el nombre de Pisco. Entonces, justamente celebramos la vendimia, es eso. Celebrar la identidad del Pisco, la identidad, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición. Y justamente, qué mejor, dentro de las actividades, tenemos que elegir una simpática señorita que representa la belleza de la mujer, que representa el talento de la mujer, para que presida estos actos celebratorios. Y eso se hace en una elección a la orilla del mar de Paracas. Ese es el... Y año tras año llevamos el quinto festival, no lo hacemos sin fines de lucro, solo de promoción del destino, y las cosas han salido, al pie de la letra bien. Hemos tenido la participación de todas las señoritas bastante entusiastas, con mucho talento, mucha inteligencia, y las cosas han salido, y eso nos anima a seguir para el próximo año el sexto festival. Excelente. Bárbara, ¿qué se siente tener esta responsabilidad de ser, pues, quien en este momento esté abanderando este gran festival? Y pues, obviamente, algo que no dijo Eduardo, pero hay que reconocerlo, estamos hablando de una mujer profesional, una mujer que ha estudiado, que tiene una licenciatura y que tiene estudios necesarios para no solo dedicarse a esto, sino también para ser empresaria, emprendedora, trabajadora, etcétera. Así es, Alejandro, yo estudié Administración de Negocios Internacionales. También soy empresaria, tengo un negocio enfocado a la mujer y también trabajo en lo que es marketing y BTL. Excelente. Bueno, para mí es un honor tener que representar a Paracas y sobre todo difundir el turismo. Es mi compromiso con todos los paraqueños. No, muy bien. Y fíjate que algo que es agradable, y nos están comentando, bueno, ya, perdón, me llegó la primera pregunta del público. Me dicen, oye, nosotros hemos llegado... el público mexicano. Hemos llegado a Chincha, pero no Paracas. ¿Qué tan lejos está de Chincha? 30 minutos. Pues bueno, ya 30 minutos se lo perdieron. Se perdieron de conocer este paraíso. Y por el otro lado, fíjate, Bárbara, me están comentando aquí el público que nos está diciendo, oye, y una pregunta, como Bárbara, es empresaria, estudiosa, etcétera, pero el hecho de ser ahorita... haber ganado este certamen, ¿no la distrae de sus actividades? Me considero una mujer con compromisos y estoy predispuesta a continuar con los proyectos que se vaya a realizar con Capatur y asimismo seguir capacitándome y especializándome para poder completar todas mis metas y lo que se viene a futuro. Oye, Bárbara, no te incomodes, pero ya está saliendo la primera pregunta de un mexicano vivo. Me dicen, oye, ¿tiene novio? Estoy soltera y enfocada en mi... O sea, no tiene novio, ya, respondido, no tiene novio. Así. Bueno, entonces, es que la venía la siguiente pregunta. Dicen, oye, ¿ves algún mariachi en tu vida? Por el momento estoy enfocada, como te comenté, en mis metas, los proyectos que se vienen en adelante. Perfecto, entonces para la persona que nos está haciendo favor de preguntar, tranquilo, no ha dicho que no, tú échale ganas. Eduardo, por el otro lado, fíjate que Paracas es un lugar muy bueno, se estaba desarrollando hace unos años que fuimos, pero algo que me llamó mucho la atención es que había demasiadas personas turistas que ya estaban desarrollando o tenían interés en desarrollar negocios. Incluso muchos de los que fuimos en esta misión empresarial de Chile, Colombia y Perú, vimos que había demasiadas personas del Oriente, de Asia, sobre todo China y Corea. Platícanos un poquito realmente de cómo se ha desarrollado Paracas con relación a estos mercados. Bueno,
Bueno, Paracas es en primer lugar mar, y como mar tiene un puerto que se llama el Terminal Portuario Paracas, un terminal que recientemente se concesionó a la empresa privada Capital Español Brasileño, y donde han invertido en este terminal portuario aproximadamente 300 millones de dólares, y que hoy es el puerto alternativo al Callao. Entonces, partimos de ahí. Este gran puerto, moderno hoy en día, es el eje del desarrollo económico, tanto para las exportaciones como para las importaciones. Es por esa razón que aquí en Paracas se ha instalado la gran empresa, por ejemplo, Cruz Petrol, que por aquí sale el gas que se extrae desde el Cruzco, sale por acá, por Paracas, a la exportación al mundo, incluso va a su país, a su gran país México, exportamos el gas. Por acá está la pesquera más grande del mundo, la empresa TASA, ¿no? Que está instalada acá en Paracas. Acá hay empresas pesqueras, porque Paracas es uno de los cuatro mares más ricos del mundo por su abundante plancton y fitoplancton. Entonces tenemos empresas pesqueras, tenemos el gas de Camisea, tenemos la empresa Aceros Arequipa, la principal empresa siderúrgica del Perú, que está instalada acá en Paracas, porque exporta e importa. Luego tenemos una empresa exportadora de estaño, que se llama Minsur, una empresa, una de las principales empresas exportadoras del mundo, que exportan estaño. Aquí tiene su fundición una muy importante empresa. Aparte de ello, hay empresas agroindustriales. Entonces, este sinnúmero de empresas constituyen el eje económico de la provincia de Pisco, pero que todas estas empresas están ubicadas en Paracas. Y además, tenemos que señalar el boom turístico. Paracas, aparte de ello, es por su clima, por su playa, por su naturaleza, por su mar, por su gastronomía, es un destino turístico obligatorio. Es sano esparcimiento, de encuentro con el mar, de encuentro con la naturaleza. Y es por eso que en Paracas existe la Reserva Natural de Paracas, la única reserva natural en el del Perú, que tiene como contenido mar. Tal manera de que todo esto es el potencial de Paracas, y sobre este potencial la industria turística ha invertido aproximadamente en los últimos 15 años unos 300 millones de dólares de inversiones hoteleras, de inversiones en restaurantes, inversiones en departamentos turísticos, casas turísticas, para que sean puedan nuestros huéspedes poder descansar y gozar del bonito clima de Pará. Eso es lo que te puedo decir del aspecto económico de inversiones de Paracas. Y que también tengo que decir que hay espacio para más inversión. Por ejemplo, no tenemos un delfinario, por ejemplo, no hay una discoteca, por ejemplo, tipo Cocodongo. No tenemos, hay falta de inversión para hacer un centro empresarial, un centro comercial, con centros comerciales donde se pueda comercializar todo tipo de productos, de ropa, ternos, tiendas que representen buenas marcas. Entonces, hay espacio para más inversión acá en Pará. Perfecto, mira, por la importancia de la pregunta y de quién la hace, te voy a comentar algo. Me está escribiendo Eduardo Giulfo, que es expresidente de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana. Y me está comentando, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de que se estén dando este tipo de eventos para promocionar el Perú que tanto amamos. Yo soy peruano radicado en México desde 1970, perdón, desde 1970, y hemos hecho muchas misiones comerciales, muchas importaciones de productos, hemos traído empresas peruanas a México y obviamente estamos haciendo lo posible por llevar empresas de México a Perú. Y el hecho de ver este tipo de eventos que hacen para difundir el Perú más allá de las fronteras me pone sumamente orgulloso. Desde aquí, desde México, sigue señalando Eduardo, que cuenten con aliados para efecto de lo que quieran hacer para expandir este tipo de información a través de las cámaras que pues, deben de estar vinculadas para lograr sus mejores resultados. Entonces te lo paso al costo, Eduardo. Ya hay una cámara peruana, la Cámara de Comercio Mexicano Peruano quiere trabajar con ustedes y ojalá esto se dé en un futuro cercano.
Excelente, saludo a mi tocayo Eduardo, un peruano como yo, que amamos a nuestra querida patria Perú, y sobre todo, que conozcan ustedes, nuestros hermanos mexicanos, el potencial gastronómico de Perú en cuanto a su ceviche. Por ejemplo, hace el año pasado hubo un concurso mundial del ceviche en la ciudad de Lima, la capital, donde participaron más de 100 chefs. Y el ganador del mejor ceviche del mundo fue de Paracas, con productos de Paracas. Entonces, Paracas es un lugar, además que es histórico. En Paracas fue el primer lugar que llegaron las huestes libertadoras de San Martín, como O'Higgins de Chile, de Argentina, porque el virreinato, la capital del virreinato en ese entonces estaba acá en Lima, pero ya se había liberado Argentina del virreinato, se había liberado Chile, pero para lograr la total independencia tenían que derribar la capital del virreinato en Lima, y para eso se juntaron los argentinos, los chilenos, y desembarcaron la expedición libertadora en Paracas. Entonces podemos decir que Paracas fue el primer grito de libertad de la independencia del Perú, donde llegó San Martín como Gil, y desde Paracas fue la estrategia que liberó a toda América Latina del, en ese entonces, del colonialismo español. Entonces, Paracas no solamente es gastronomía, belleza y playa, sino también historia, es cultura. La cultura Paracas también estuvo acá con los famosos tejidos Paracas y las trepanaciones craneanas. Es decir, con su clima, espléndido clima, por su naturaleza maravillosa, Paracas siempre ha sido un lugar importante en la historia y en la actualidad, que también las grandes inversiones, las grandes empresas apuestan por un lugar como Paracas. Excelente. Rápidamente, Bárbara, fíjate que la actual presidenta de la Cámara Peruana, Beatriz Pacheco, está diciendo qué hermoso que una mujer peruana hermosa y preparada esté representando a este concurso, este Festival Internacional de la Vendimia de Paracas. Qué bueno que sea así. Y además, te notas, así dice, se nota una chica muy preparada. Y efectivamente, Betty, es una mujer muy preparada, ha sido activista, es empresaria y todo. Pero platícanos un poquito, aprovechando el comentario de Betty, que a quien agradezco su pregunta. Bárbara, platícanos un poquito de tu activismo. ¿Cómo ha estado? Así es. Hace 5 años pertenezco a la comunidad Y Una Menos, con el objetivo de promover el no a la violencia contra la mujer y erradicarlo, que no solamente es aquí en Perú, sino también se ve en todas partes del mundo. Excelente. ¿Y ahí qué has hecho, perdón? ¿Cuál ha sido tu función ahí, perdón? Mi función es, bueno, promover, por intermedio de ayuda de profesionales, he ido a mujeres que han necesitado de mi ayuda, y también no solamente de profesionales psicólogos, sino también de abogados, para poder absolver sus casos. Me parece muy bien. Y otra de las cosas, Bárbara, de alguna manera, el hecho de ser activista, ¿no te distrae de tus ocupaciones ordinarias o es un tiempo que das en forma generosa? No, es un tiempo, como lo indicas, de forma generosa. Hace unos años fui víctima también de un agresor, y es por eso como nace en mí poder apoyar a otras mujeres a poder alzar su voz. Y la verdad me parece muy importante. Qué bueno que haya este tipo de movimientos. Como siempre lo he dicho, cuenten con este medio para apoyar lo que requieran, darle voz a los que hoy por hoy a veces no tienen voz. Afortunadamente se está abriendo el panorama. Eduardo, me está comentando también que, nuevamente de la cámara, me están diciendo que si la próxima misión comercial, que tentativamente será en octubre o noviembre, podría ser ampliarse a Paracas, y en un momento dado, si consideras que fuera un buen acercamiento, ir a conocer un poquito más de ustedes. Encantado. Yo creo que uno de los lugares del Perú donde está creciendo la economía, crecimiento de empleo al 100%, o sea, acá hay cero desempleo, es en la región Lupa, donde nos encontramos nosotros, Paracas, que es el eje del turismo de la región. Entonces, tenemos una región muy, muy rica, que se encuentra al sur de Lima, somos vecinos con la capital del Perú, pero muy rica, que es la región Ica, y es una región
líder en exportaciones agroindustriales. O sea, es otra ventaja competitiva. De uva, por ejemplo, Perú en estos momentos es el primer exportador de uva en el mundo. También de párragos, de arándanos, de paltas. Entonces, y todo esto se produce en esta región. De tal manera, yo creo que para los inversionistas, este es un paraíso para las inversiones. En otros sitios, a veces el retorno del capital es 4%, 5%, 6%. Aquí en Paracas, el retorno del capital es del 15% en inversión. Así que yo los invito a invertir. Necesitamos más capitales aquí en Paracas, porque es un sitio donde la inversión realmente pega y crece. Pega y crece. Entonces, los invito a conocer, siempre dense su saltito por acá. Acá, entre la comunicación entre Pisco o Paracas y Lima, es en una doble vía, una carretera de dos carriles de ida, dos carriles de venida, de tal manera que es una excelente circulación. Tenemos un puerto, tenemos un aeropuerto también moderno, que lamentablemente sí tenemos que decirlo, es un elefante blanco, que no tiene vuelos nacionales ni internacionales. Es lo que estamos reclamando al Ministerio de Transporte peruano, que pongan en movimiento ese aeropuerto. O sea, tenemos un elefante blanco dormido, que también el día que este elefante blanco despierte, realmente Paracas, la provincia de Pisco y la región Ica se va como fuerte para arriba. Es un lugar, es un paraíso para la inversión, porque realmente tiene un potencial económico en turismo, en agroexportaciones, en pesca, en minería, en comercio, es decir, en todos los sectores económicos. De acuerdo. Oye, Eduardo, otra pregunta del público me dice, bueno, más que pregunta, es un comentario y una felicitación, porque dicen, ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos a Perú, normalmente vamos a Lima, al Machu Picchu, y en el mejor de los casos, a las líneas de Nazca. Pero realmente de ahí, que son los tres destinos básicos, pues de ahí iremos un poquito a Trujillo, Arequipa, pero realmente no conocíamos Paracas como tal. Y en ese sentido me dicen, ¿qué lugar ocupa Paracas como destino turístico de todas las demás regiones? Actualmente, como dicen, que han venido para acá, es el secreto mejor escondido de Perú, Paracas. Porque te voy a decir, Paracas tiene su producto estrella, es las Islas Ballestas. ¿Qué son las Islas Ballestas? Es una isla a una hora de la del muelle, donde encontramos flora y fauna, lobos marinos, aves guaneras, pingüinos de fútbol. Es decir, encontramos un zoológico marino. Y en la lancha, los yates, los deslizadores, dan vuelta y miles de aves. Prácticamente entras a un zoológico marino de abundantes aves, lobos marinos que aúllan, que están durmiendo ahí los lobos marinos. Y entonces es una belleza ver a estos lobos en su hábitat natural. Y que no les molesta, porque las lanchas van muy silenciosas y todos los turistas tomando fotos, registrando a la naturaleza en vivo. Eso es atractivo, y es lo que el atractivo principal de Paracas. Ese es uno. Dos, ese viaje dura 2 horas. ¿Cuánto cuesta? $10. Y encima que es bajar. En segundo lugar, tiene las playas, la reserva de Paracas. Una serie de playas vírgenes, playas hermosas. En tercer lugar, la gastronomía de clase mundial de Perú y de Paracas de manera particular. Comerte pues un ceviche fresco que no conoce Frigider, comerte un pulpo al olivo o un carpacho de pulpo, comerte una chita entera de medio kilo, frita, con su salsa criolla. Paracas es un paraíso para la gastronomía, de tal manera acompañado de su buen vino, pues, ¿no? La diversidad de vinos también que hay, tanto nacionales como de otros países. Entonces, esos tres aspectos, más un cuarto aspecto, que es el fenomenal clima de Paracas. Es un clima fresco al 100%, no hace bochorno. Cuando hace calor acá hace fresco, y cuando hace frío hace un fresco. O sea, siempre es fresco para acá. Y ese es el clima que también más atrae.
Esas son las cuatro características de Paracas que les gusta al turista. Y por eso es lo que viene. Ya puede estar a descansar, descansa el cuerpo, te das en sueño. Por tanto, fresquecito, el cuerpo se va en sueño y se relaja. Perfecto. La verdad, ya me están dando ganas de ir, Y eso es muy agradable. Bárbara, te pregunto, tú has tenido la oportunidad de crecer en Paracas, has vivido en Paracas, y para el día a día de la mujer, ¿cómo es? Platícanos un poco de las oportunidades que tiene para su desarrollo personal y profesional. Sí, en Paracas, bueno, tenemos todo lo que es la biodiversidad de las playas, la gastronomía, pueden venir a visitarnos, tomándole la palabra a Eduardo, este 27 y 28 de mayo no se pueden perder el Yacumama. Así es que están totalmente invitados. Platícanos más. Hablando del tema en referencia al Día de la Mujer, ¿no? ¿Cómo se celebra? Puesto que muchas mujeres no vemos que realizan... Venden cerámica en frío, referente al mar. Hay mujeres que también son cocineras en lo que es gastronomía. Así es. Ahora te pregunto, ¿hay lugares para estudiar? ¿Hay universidades? ¿Hay trabajo para ustedes? Sí, justamente vinculado a lo que es el rubio estudiantil. Enfocado estamos aquí con el señor Eduardo Jauregui, quien nos puede indicar acerca, creo que tiene algunos colegios, ¿no? Unos colegios ahí en la zona de Paracas. Ok, regresamos contigo, Eduardo. Platícanos de las oportunidades que ofrece Paracas para la gente que quiere ir a vivir ahí o desarrollarse profesionalmente. Excelente pregunta. Mire, Paracas es un distrito de la provincia de Pisco. Estamos a 17 kilómetros al sur de la provincia de Pisco. La región Ica tiene 5 provincias. La principal es Ica, la capital, que tiene un promedio de 600.000 habitantes. En segundo lugar es Chincha, que tiene 250.000 habitantes. Y Pisco es la tercera provincia, que tiene 150.000 habitantes. Y para que es un distrito de apenas 7.000 habitantes. Pero sin embargo, ahora en Semana Santa, en esta semana, van a llegar 60.000 turistas. Supera prácticamente... Ahora, en Paracas y en la provincia de Pisco, lamentablemente no hay centros universitarios. El joven que quiere aspirar a seguir una carrera profesional tiene que irse a Ica o a Lima, la capital, que está a 2 horas y media. Ica se encuentra a 60 kilómetros de Pisco, que es 1 hora de viaje. Entonces, uno de los problemas que tenemos en Paracas es, sobre todo en el sector turismo, es la falta de recursos humanos calificados, porque no tenemos centros especializados, no tenemos una cantera donde salgan o egresen los jóvenes con la profesión del turismo. Entonces tenemos que, lamentablemente, traer jóvenes profesionales de Arequipa, de Cusco, de Lima, y tenemos que dar alojamiento aquí en Paracas para que pueda servir al turismo. O sea, en Paracas nos falta recursos humanos, ese es nuestro problema. Tiene un crecimiento económico y de pleno empleo, que falta trabajadores calificados. Sufrimos de ello. Ese es el problema de Paracas, falta de recursos humanos calificados. Eduardo, una pregunta que me está haciendo el público, dice, ¿qué tal es la oferta de hospedaje en Paracas? Porque yo soy estudiante, soy mochilero y tengo interés en conocer Paracas, pero luego me encuentro que no hay los suficientes hoteles, o bien son distintos, son muy caros o no. Por eso te pregunto, ¿hay hostales, hay hoteles de todos, o todavía se está generando la oferta hotelera? Empezamos de backpackers que te alquilan no por la habitación, sino por cama. ¿Cuánto? $8. De aquí encuentras una cama por $8. Ese es el backpack. Aquí tú uno viene a buscar una habitación, una cama. Ahora, si quieres una habitación, está pues $12. Si quieres más, una habitación más sofisticada, encuentras hotel de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, que puede costar entre $50
60, 70, 80 dólares. De ahí pasas a los hoteles de 4, 5 estrellas. Un hotel de 5 estrellas cuesta de 100 dólares, 120, 200 hasta 240 dólares. Eso para todos los bolsillos, pero encuentras de 8 dólares alojamiento. No, excelente. Y otra de las cosas, ¿qué tal ese, qué tanto se ha dado el fenómeno del tiempo compartido ya en la zona de Paracas? ¿Cómo? No te entiendo esa pregunta. El tiempo compartido, donde tú puedes a través de una cadena de hoteles reservar por semanas y y hacer el movimiento. Ahí. Ajá. Sí, hay algunos hoteles, backpackers sobre todo, que vienen los jóvenes de otros países y ayudan en el bar, ayudan en la cocina, ayudan en el housekeeping y se quedan una temporada disfrutando del clima y se han quedado, al final han hecho empresa. Por ejemplo, aquí el mejor, la mejor pizza es de una señorita australiana, ¿no? Y que se quedó, y estamos viendo bastantes jóvenes que les gusta el clima y se quedan, invierten aquí en Paraca y ofrecen un servicio de altísima calidad. Ok, bueno, y ahora otra de las preguntas que me está haciendo el público. Tú comentabas que hay ahorita inversión brasileña, han llegado también el mercado asiático también a invertir, y lo que dicen es realmente cuál es la segunda lengua que se habla en Perú, obviamente después del español. No, bueno, aquí todos hablan el español y inglés para los negocios, pues, y vienen muchos extranjeros a hacer negocios, vienen, hablan el inglés. El puerto, por ejemplo, hace el puerto, tienen que dar inglés, porque todos vienen empresarios, inversionistas, en su idioma nativo y lógicamente pienso que el inglés es la segunda lengua que se habla acá en Paraguay. Y en ese sentido me hacen la pregunta para ti, Bárbara. Ahí que se están dando los negocios, se están dando nuevas inversiones, se está generando una construcción del, por decirlo así, una construcción de un gran punto turístico. ¿Qué tanto participan los jóvenes de ello? Así es, se hace, hay mucho deporte acuático. Incluso hablando de deporte acuático, tenemos el Yaku Park Adventure, que ahora está denominado como el lugar de juegos inflables más grande que hay en Latinoamérica. Y Eduardo, regresa otra de las cosas que me están preguntando. Nosotros somos inversionistas. Si fuéramos a Paracas, ¿dónde nos sugerirías que invirtiéramos? Como le digo, nos falta una discoteca tipo Cocobón, como hay en Cancún, como hay en Punta Cana. Entonces, me parece que ahí hay un lugar y un espacio para la inversión. Un inversionista, usted sabe que en Cocobón un fin de semana pues, falta por más 1,000 personas, $80 la entrada, más los tragos, los vinos que se venden a $150. Yo creo que acá hay mercado para ello. Y no hay el espacio, no hay quien oferte este espacio de diversión. Especie, ¿no? Como este tipo de discoteca, me parece que ahí está la inversión por ese lado. Por otro lado, no hay un centro comercial para alquilar tiendas, ¿no? Un centro comercial y se alquila las tiendas a marcas reconocidas. Por ejemplo, acá no hay tiendas de ropa. Y la gente que viene, todo el mundo siempre quiere una camisita, un pantaloncito. Entonces, las mujeres también. Entonces, falta una oferta de diseño, de ropa con diseño, ropa exclusiva, que los visitantes, lógicamente, no compraría. También hay que señalar que Paracas es un destino de eventos, eventos y reuniones. Por ejemplo, acá ya siempre se han reunido, en los últimos 8 años, se ha reunido la conferencia anual de ejecutivos, que se reúnen los principales empresarios del Perú, con las autoridades, empezando por el presidente de la República, ministros, se reúnen una vez al año en el famoso conferencia anual de ejecutivos del CAL. O sea que Paracas también es un excelente lugar para reuniones, porque tiene infraestructura hotelera. Yo creo que hay espacio para inversión, hay espacio para hacer más hoteles, hay espacio para hacer más, ofrecer departamentos inmobiliarios,
Y últimamente hemos estado en relación con los hermanos bolivianos de Santa Cruz. Por ejemplo, ellos se van hasta Punta Cana a buscar las playas, cuando de Santa Cruz a Lima son 2 horas y media y el pasaje cuesta menos y estarían acá en Paracas. O sea, Paracas realmente es un lugar que recién se está dando a conocer y, como les decía, es el secreto mejor escondido de los peruanos. Fíjate que también justamente me están diciendo eso. Como ciudad joven, están construyendo apenas un gran punto turístico. Pero aquí lo que me dicen es, ¿cuál es la identidad que quieren tanto los empresarios como los pobladores de Paracas darle al lugar? ¿Cómo lo van a, de alguna manera, distinguir de otros productos turísticos explotables o comerciales? Bueno, nosotros, como le digo, tenemos una ventaja que nosotros somos un destino de naturaleza. Paracas es un destino de naturaleza. Esa es la identidad del lugar. ¿Por qué? Porque tenemos flora y fauna. Tenemos las Islas Ballestas, que es como le decía, es un zoológico marino único en el mundo. Único. Entonces, los vecinos del Caribe, por ejemplo, no lo tienen. La flora y fauna a través de las Islas Ballestas, que es un potente producto turístico, unido a nuestra gastronomía de clase mundial. Entonces, aquí juntamos dos aspectos: el turismo de naturaleza y turismo gastronómico. Más el turismo de playa y un excelente clima. Esa es la identidad de Paracas. El que quiere venir a Paracas se quiere quedar 2, 3, 4 días, no quiere salirse, porque el clima, la brisa marina, acaricia tu piel, te sientes fresco, te relajas, es un clima muy benigno, no es un clima sofocante, es un clima natural, que te acaricia, te envuelve, y además te alimenta bien, alimenta, hace disfrutar, explotar tu paladar con los sabores del ceviche, con los sabores peruanos. Eso es lo atractivo, esa es la identidad, gastronomía y naturaleza. También me están diciendo aquí que por el contenido que tiene naturaleza y también por las actividades que nos estaba describiendo Bárbara, me decían, oye, también puede haber un turismo de aventura constante. Y lo que dicen es, ya lo empezaron a explotar, pero todavía ojalá que en corto llegue a tener la trascendencia para verlo como un atractivo más para los jóvenes, que son los que más practican este turismo de aventura. Y por otro lado, me están comentando otro aspecto. Me dice, oye, ¿hay de alguna manera alguna conexión para ir a disfrutar de Machu Picchu y después dirigirnos a Paracas? ¿Hay algún punto de contacto? Sí, efectivamente, anteriormente, antes de la pandemia, había un vuelo entre Lima, desde Cusco y Paracas. O sea, usted iba al Cusco y el Cusco venía directo en 1 hora de vuelo a Paracas. Entonces, eso esperemos que se reanude con las empresas aéreas, de tal manera que estamos entre medio, entre Lima y Cusco hasta Paracas. El circuito turístico peruano receptivo está por Lima, Paracas al sur, Arequipa al sur, Cusco al lado andino y Puno. O sea, todo el turismo receptivo peruano está al sur de Lima y empieza con Paracas. Entonces, empieza con Paracas o al final van al Cusco, terminan Cusco y finalmente llegan a Paracas y de aquí ya se van a Lima. O sea, Paracas es de entrada o de salida, por la cercanía a Lima. Muy bien. Bárbara, me están comentando, ¿crees que Paracas sea un destino de lunamieleros? ¿Es un destino, perdón? ¿Para lunamieleros? Así es, también vienen a casarse muchos matrimonios al borde del mar, tanto por el ambiente, la calidez, la comida, la bienvenida. No hay nada mejor que vestirse de blanco al borde del mar. No, pues miren, Ah, perdón. y algo que recalcar que el señor Eduardo aquí se olvidó de nuestro querido Pisco. Sí. Este fin de semana hubo el concurso del Pisco. No. Y qué no mejor que venir ustedes a deleitarnos. No, me queda claro. Y fíjense que aquí lo que me está diciendo ya la gente es, oye, agradecemos que nos dé informes de Paracas, porque reiteramos, no conocíamos ese destino como tal.
Nosotros lo veíamos un sitio alejado de Lima, que se hacían horas, no me dicen aquí que sean 4 horas, me decían que eran horas, imaginándome que eran varias, pero ahorita lo que nos están diciendo es que es un lugar accesible para toda la gente que quiere conocer el lugar, y además que quiere ir a emborracharse del sol, de la arena, de la playa, de un buen clima. Entonces, creo que ahorita lo que están haciendo ustedes es turismo 100% y nos están informando a nosotros. Pero la gente también me pregunta, ¿cómo podemos conocer más de este destino turístico? Bueno, pueden informarse también por intermedio de la página de Facebook de Capatú. Y también vamos a estar mediante vamos a abrir una página de la vendimia en la que también voy a ir yo informando acerca de muchos lugares turísticos como el Candelabro, la Playa Las Minas, Intimar, Playa Roja, el Pisco 1615, el Fundo, la Península de Paracas y entre otros. Ok, aquí también está Eduardo. Un comentario que me está diciendo la gente es, ¿qué tanta participación tiene la cámara para definir el producto turístico, el producto comercial del lugar? Bueno, nosotros en la medida de lo posible estamos promoviendo el destino, que es un destino de sol y de playa, y que fundamentalmente es eso, ¿no? Y que también es un lugar, Paracas, es un destino también de deportes, aparte de ser de reuniones y también de para casarse. Aquí hay muchos matrimonios que se han casado en Paracas, de otros lugares. El mar pareciera que los une para toda la vida, porque luego han venido a Paracas a hacer su segundo departamento o segunda casa, el lugar donde se casaron. Después de 15, 16 años, vienen con su hijo a comprar un departamento en Paracas. Entonces, lo que Paracas une, nadie lo separa. Por eso es un excelente lugar para matrimonios al lado de esta energía marina, de este maravilloso mar, muy bendito, de este mar infinitamente bello que acompaña este litoral. Y también es un lugar excelente para el turismo deportivo. Por ejemplo, esta es una excelente cancha por las características de la bahía para el deporte óptimis, del deporte de vela. No hay mejor cancha que la de Paracas. Y justamente ahora en abril se va a desarrollar otro campeonato sudamericano de vela aquí en Paracas. Va a ser sede por tercera vez. Hay también los vuelos, el Kaiser, es decir, un montón de deportes náuticos que hay acá en Paracas que se practican. Así también es un paraíso para el deporte. Es decir, todo tipo de deporte de aventura. Eduardo, me están preguntando aquí qué tal son las olas, si se presta para que haya rompeolas allá en Paracas. Ya, muy buena pregunta. En Paracas, por la consideración de la bahía, no hay olas, pero sí hay viento. O sea, para el deporte de vela, es la mejor, una de las mejores canchas del mundo. Es un paraíso para los que le gusta la vela. Y los vuelos pero para olas tiene que ir a una isla, Sacayán, más o menos a una hora en navegando, hay unas olas gigantes en la isla Sacayán. Para olas, excelente, pero es mucho más adentro del mar. Ok, otra de las... Eduardo, otra de las cosas que me está preguntando la gente es, bueno, además de las olas y todo, ¿existe la posibilidad de que haya una ruta por el mar para ir, por ejemplo, de Paracas a Quito, a Lima? Por supuesto. En un yate tranquilamente pueden navegar, más o menos dura 4-6 horas navegar entre Paracas y Lima en un velero. O sea, hay varios veleros de Lima a Paracas. Están 4 días en Paracas y retornan en su velero a Lima. O sea, eso es algo fabuloso, extraordinario, hermoso, bello. Usted sabe que la vida en el mar es más sabrosa y definitivamente los que practican o vienen a Paracas en velero disfrutan la naturaleza al 100%. No, me parece excelente. Bárbara, la verdad ya te estamos envidiando todos porque obviamente tú conoces el lugar y ha de ser verdaderamente grato vivir esta experiencia.
porque estás con la naturaleza, estás disfrutando todo, pero además hay muchas cosas por hacer y eso como joven tú lo puedes hacer en beneficio de tu comunidad, ¿no? No solo ser activista, no solo tener otras campañas personales, sino que tú tienes tantas cosas por hacer que dices, oye, qué padre. Así es, uno de ellos también es un proyecto de ecosistema de poder preservar, incentivando desde los más pequeños, desde los colegios, ¿no? Para poder cuidar nuestros mares. Oh, qué caray. No, pero muy bien. Y la verdad es que tienes muchas cosas que hacer. Oye, otra de las cosas que estaba viendo en tu currículum y en tu preparación es que también, además de activista, estás desarrollando un nuevo concepto de apoyo o un nuevo, estás creando algo que es algo así como Misi. Platícanos un poco de ese proyecto. Ya incluso vengo haciendo ese proyecto en otro departamento. Se llama Misi. Misi es en quechua. Español hablante significa regalo de Dios. El objetivo es de realización de salud mental, con el poder apoyar a otras personas que necesiten de este apoyo. Ya que en el tiempo de la pandemia, pues muchas personas no podíamos salir del hogar, mediante las plataformas virtuales he podido ayudar a otras personas a que puedan salir de este cuadro, ¿no? De ansiedad y depresión. Y adjunto a ello, pues hay una película que salió hace poco aquí en Perú, Reina sin Corona, y puesto que una actriz mexicana protagonista, Daniela Ramos, quien admiro, ella fue parte de esta película que va enfocado a no a la violencia infantil. No, pues la verdad eres ahora sí que un estuche de monerías, mujer. Qué bueno que estás en esto. Qué bueno que estás con tu imagen, con tu forma de ser, pues de alguna manera representando a este lugar tan hermoso. Y no solo te deseo el mayor de los éxitos durante tu reinado, sino en general durante tu vida, porque creo que tienes muchas cosas que hacer por esta gran comunidad de Paracas. Por la razón por la cual ya para irnos, estamos a 4 minutos de irnos, te pregunto, Bárbara, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una mujer resiliente, perseverante y que siempre está predispuesta a poder alcanzar cualquier sueño. Perfecto. Eduardo, me voy contigo. ¿Cómo podemos tener más información de la cámara? Bueno, ¿no? A la información de la cámara. Claro, la página web, ¿no? En la página web de Capature está toda la información de Paracas. Así que, ¿Cómo la buscaríamos? Perdón, ¿cómo se buscaría? ¿cómo se buscaría? Capacur, nada más, Capacur Perú. Capatur Perú. Capacur Paracas Perú, ahí encuentra toda la información. Cámara de Comercio, Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas Perú, Capacur. Ahí está publicado los diversos eventos que organizamos como cámara, donde integramos a todos los empresarios, habitantes, jóvenes de Paracas, en que Perú también tiene un gran potencial. Lamentablemente, es bueno más bien que el Perú es un país muy rico en minería. La principal economía del Perú es la minería. El Perú tiene mucho, tiene gas, tiene riqueza por todos lados y aparte tiene turismo. Como tiene tanta riqueza por otro lado, a veces no se le da importancia al turismo. Entonces, debemos potenciar también desarrollar el turismo porque el Perú tiene mucho que ofrecer al mundo. Entonces, esa es la cuestión que estamos nosotros, que conozcan, vengan a conocer a nuestros hermanos mexicanos, a degustar la comida, la sabrosa comida peruana, y que vengan a un lugar así, que la naturaleza nos ha dotado de maravillas acá en Paracas, el cual nosotros somos privilegiados de vivir al lado de este hermoso mar, y que nos visiten, pues será para nosotros un honor recibir la visita de nuestros queridos hermanos mexicanos. Recibirlos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos mexicanos y con una botellita de pisco para que degusten nuestra bebida de bandera. Claro que sí, ya será entre un pisco y un tequila haremos algo muy padre. Entre incas y aztecas siempre, siempre somos hermanos y eso es muy grato. Eduardo, te agradezco muchísimo. Pronto estaremos por allá. Si no mal recuerdo, estaremos yendo en una misión comercial para Perú con la cámara en noviembre, octubre, noviembre. Entonces, qué placer poder disfrutar
reconocer estas tierras y sobre todo compartir con ustedes. Rápidamente, Eduardo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, yo soy un promotor educativo. Antes de ser turístico, soy promotor educativo. Hago educación inicial, primaria, secundaria en mi provincia. Y de casualidad, hace 18 años llegué al turismo, gracias a la educación. Y como esta es mi tierra, amo mi tierra, he nacido acá y lo promuevo con mucho orgullo, con mucho cariño. El nombre de esta hermosa tierra de Paracas, que es de la provincia de Pisco. Y bueno, ténganme a mí como un humilde servidor de ustedes, enseñándoles mi tierra y invitándoles un bonito ceviche de nuestros buenos cocineros que hay acá en Paracas, que son maestros de la sartén, maestros de la culinaria. Excelente, y les agradecemos mucho, Eduardo. Sigue echándole ganas, sigue siendo un gran impulsor de Paracas como comunidad, como destino turístico. Felicidades, síguelo haciendo. Y Bárbara, qué responsabilidad ser la imagen de este lugar tan hermoso, pero estoy seguro que lo harás muy bien. Muchas gracias a los dos, gracias. Y lo único que me queda es con el público que nos está viendo, agradecer sus preguntas y decirles, esto ha sido, pues más que una entrevista, esto ha sido objeto de nuestra envidia porque ya todos queremos ir a Paracas a disfrutar de este gran punto. Muchas gracias allá en Perú, muchas gracias en México. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv